referencia obligada para ser políticamente omnipresente. Conéctese a E-Consulta, referencia obligada para políticos, empresarios, periodistas, líderes de opinión, académicos, investigadores y usted. Conéctese a E-Consulta. Muy buenas tardes, hoy sí empezamos más o menos puntual. Les ofrecemos una disculpa porque como siempre venimos barriéndonos, pero es que hoy hubo mucha información. Patricio, tú estuviste por el portal y te percataste de la movilización que había, precisamente porque hoy visitó Tlaxcala René Bejarano y dio algunas declaraciones llamativas, pero bueno, primero buenas tardes, Patricio. Buenas tardes, Martín, buenas tardes a quienes nos siguen día a día en este informativo
de consulta y desde luego de paso hicimos labores de reporteo y desde luego a invitación de quienes estaban ahí con los medios. En un principio yo no los había identificado plenamente, ya después ellos me pidieron que me acercara porque saben de nuestro informativo, porque lo siguen varios de ellos y porque me estaban diciendo inclusive lo que ayer abordamos con nuestros seguidores, y cosa que nos alienta para seguir en este trabajo. Claro, bueno, pero los que no están muy alentados ahorita son los integrantes del Ayuntamiento de Tlaxcala. Patricio, la información que se da a conocer me parece que, más allá de ratificar las malas decisiones que se tomaron en el trienio de Adolfo Escobar, son un fuerte pero fortísimo golpe a las finanzas públicas de este municipio, pero también a las finanzas de toda la entidad, porque decíamos anteriormente, ¿cómo se construye un polideportivo en un terreno que no tenía documentos, en un terreno que estaba siendo enjuiciado por al menos 3 o 4 personas, pero además 35 millones de pesos que de verdad yo no sé cómo se va a justificar que Adolfo Escobar, por un capricho, dicen hoy varios medios, haya querido instalar ahí un polideportivo que ya se anunció tiene que ser demolido? Bueno, pues yo no tenía esta información que tú estás aportando ahorita, que estás dando a conocer. Desde luego el tema lo conozco, por ahí ya hice, ya expresé algunas opiniones cuando se ha abordado este asunto, y lo vuelvo a reiterar, conocemos a Adolfo Escobar Jardines en su trayectoria política en Tlaxcala, desde luego siempre como panista, siempre buscando él cargos de elección popular. Y me estoy refiriendo desde que fue regidor en el ayuntamiento de Cesáreo Teroba, estoy hablando todavía de finales del siglo pasado, para que quienes nos siguen pues se enteren de que desde entonces fue regidor y él ya tenía aspiraciones obviamente político-electorales para Tlaxcala. Llegó al cargo de presidente municipal, antes fue secretario de gobierno con Héctor Ortiz. Y desde luego yo he expresado opiniones, se las he dicho incluso a él, de que es un político mediocre, es un político inmaduro, es un político que desde luego ha hecho su trabajo, pero que a mí me parece en algunas ocasiones francamente irresponsable e inmaduro. Cuando llega a la presidencia municipal yo me mantengo distante, conozco de este trabajo que realizó, y si ha complicado las finanzas del municipio, pues yo creo que eso merece una sanción por irresponsable, por inepto y por sinvergüenza, yo diría. Se ampara él en el hecho de que cuando no tiene un cargo busca ser asesor de esos asesores que se acercan al Congreso, a la Cámara de Diputados en este caso, para protegerse de muchas malas decisiones que tomó cuando fue presidente municipal. Francamente fue un inútil secretario de gobierno con Héctor Ortiz porque no lo dejaban tomar decisiones, y ahora la carga se le queda, por lo que estás informando, Martín, a la presidencia municipal, que no a la presidenta municipal, que es la que lo encabeza, pero finalmente afectará las finanzas por lo que acabas de informar. Yo quiero tener más datos de todo esto que mencionas, pero desde luego mi opinión no la cambio. Se trata de decisiones, yo diría, equivocadas las que hizo, pero bueno, están ocurriendo también en el ámbito estatal y en el ámbito federal. Eso de que construyen obras, hacen grandes obras y luego comprueban que no se tienen los documentos de propiedad donde se ha construido, a mí me parece, por ese solo hecho, un acto de irresponsabilidad muy grande y que debe ser sancionado y castigado en la medida de lo posible. Mira, me voy directamente a la información para que ahorita desglosemos un poco, pero es que la información que dan algunos medios o todos los medios es prácticamente la misma. Y dice que debido a una defensa inadecuada llevada a cabo por el exalcalde de Tlaxcala, Adolfo Escobar Jardines, el proceso legal en el que el Poder Judicial del Estado ordena demoler el polideportivo Carlos Castillo Peraza debe continuar. Según falló el Tribunal Colegiado de Circuito, ubicado en Cholula, Puebla, que confirmó el sobreseimiento del juzgado tercero del Distrito 28º Circuito con sede en Tlaxcala. Con este fallo se confirmó el desaseado proceso jurídico de la administración de Escobar Jardines, donde las pugnas entre el alcalde de la capital y la síndico Katy Valenzuela pues propiciaron que no se efectuara una defensa legal adecuada del inmueble que tuvo.
De acuerdo con el expediente 398/2015, se trata del juicio de interdicto de obra nueva promovido por Ismael Pérez Santa Cruz en contra del Ayuntamiento de Tlaxcala y del entonces alcalde Adolfo Escobar Jardines, quien edificó el polideportivo Carlos Castillo Pedraza en los predios, Peraza, en los predios denominados Rancho San Isidro y Santa Bárbara en la colonia Loma Xicotenca de la ciudad de Tlaxcala, con una inversión de más de 35 millones de pesos. En el resolutivo se informa que aunque Escobar Jardines buscó la protección de la justicia federal a través del juzgado tercero de distrito, en contra del acuerdo emitido el 25 de agosto del 2016 por el juzgado segundo del distrito judicial de Hidalgo del Tribunal Superior de Justicia del Estado, este le fue rechazado. Y hoy, bueno, la información ahí está, pues ya se da la decisión final de que tiene que demolerse. Vamos a ver qué dicen los abogados, pero aquí inicialmente lo que se da a conocer es que fue una defensa inadecuada la que se tuvo por parte de Adolfo Escobar Jardines y, por supuesto, un poquito embarrada ahí la síndico Katy Valenzuela, que aunque diga que no se le permitía tener las facilidades para este tipo de defensa, pues creo que ella también tuvo que estar al 100% ahí y pues hoy la disputa de Adolfo Escobar con Katy Valenzuela le cuestan a la capital tlaxcalteca 35 millones de pesos, pero además el desprestigio de Tlaxcala en el ámbito nacional, porque otra vez volvemos a estar en el centro del huracán, porque simplemente pues hay gobiernos municipales que construyen sin documentación. Pues ya lo comentaba hace un momento, tú lo reiteras ahora y estamos en el mismo tenor. Mira, Martín, la verdad a mí me parece este asunto una sinvergüenzada, y perdón por la palabra porque la utilizo mucho, es de que no es tener eso no es tener vergüenza como autoridad, como presidente municipal, para, aún sabiendo que había problemas en ese predio, en ese terreno, él lo construye. Después nos enteramos por información que circuló hace algún tiempo que se adjudicaban hasta dos o tres propietarios ese terreno. Casualmente yo platiqué con el ex magistrado presidente de la sala electoral, José Juan Temolsin, durante en Alzayanca, en los días aquellos de feria del mes de julio, y así de manera muy, digamos, informal, yo le preguntaba sobre ese asunto y ese problema, y me decía, como respuesta fue muy cuidadoso, que definitivamente el irresponsable aquí había sido el presidente municipal Adolfo Escobar, por no tomar en cuenta y no opiniones que se le daban en torno a que ese terreno tenía problemas legales en cuanto a su adjudicación, en cuanto a quién era su propietario. Sabiendo aún todo esto, él hace esta obra, le da el nombre de un prestigiado político. A mí me parece eso también otra sinvergüenzada de los políticos, que buscan quedar bien con el nombre de quienes les antecedieron, en este caso un ideólogo destacado del PAN, Carlos Castillo Peraza, expresidente nacional del PAN, y todo eso lo hacen con la única finalidad de quedar bien con su partido, ¿sí?, con los intereses que se mueven, y desde luego buscar protección en circunstancias adversas o difíciles, como pudiera ser esta en la que se va a encontrar este personaje de la política de Tlaxcala. Y a mí lo que me sorprende todavía más es de que no tienen vergüenza para después levantar la mano y querer nuevamente competir por un cargo de elección popular, cuando dañan al erario, en este caso municipal, cuando fue un inútil en la Secretaría de Gobierno con Héctor Ortiz, prácticamente le decían el secretario Farol, porque nada más estaba para adornar, y ha estado siempre casi para adornar ese señor, y desde luego pues siguen votando por él, y su partido seguramente le seguirá dando alas para que siga compitiendo y defraudando, porque es lo que único que saben hacer. Bueno, pues vamos a ver qué sucede con este caso del polideportivo Carlos Castillo Peraza. ¿Es un hecho? No lo sabemos, aunque la justicia federal dice que ya dio el aval para para que se derrumbe. Pues vamos a ver si todavía se puede hacer algo por aquí. Vamos a ver qué hace Héctor Martínez, hoy síndico y responsable legal de este espacio público, porque también están señalando a Héctor Martínez, a ver, hay que decirlo, ¿eh? Aquí hay muchos involucrados. Yo recuerdo perfectamente, antes de que entrara Anabel Ábalos, la alcaldesa capitalina, una fotografía que fue muy criticada porque precisamente Adolfo Escobar la llevaba a dar vueltas, ¿no?, en algunos espacios públicos, y el día que fueron al polideportivo,
pues se vio muy claramente que el área de comunicación social del entonces alcalde, pues quería esa fotografía para legitimar, ¿no? Sí. Y sin embargo, Anabel, que no es una niña de quinto grado, cayó en el juego, porque además ella es muy inteligente, o cree que es muy inteligente al no pelearse con nadie, aceptó, fueron al recorrido, y el caso es que hoy esta decisión federal, pues también va a implicar a ella, porque al haber avalado esa visita y al no estar presentando puntualmente o al no estar haciendo de conocimiento puntual qué es lo que estaba sucediendo en la parte legal, pues hoy Anabel también sale embarrada. Digan lo que digan, desde la sindicatura hasta la alcaldesa tienen que dar una explicación de por qué no hicieron o dejaron de hacer algo con este caso que le cuesta a Tlaxcala y en especial a usted, señora presidenta, 35 millones de pesos y el desprestigio porque no supieron defender un espacio que no es de ustedes, que es un espacio público. Mira, Martín, ya expresaste una opinión en torno al acercamiento que tuvo la actual presidenta municipal con el presidente saliente. Desde luego es asunto de estilos, yo no voy a defenderla, que se defienda ella, que seguramente lo sabe hacer muy bien, pero sí quiero decir que es cuestión de estilos. Ella, en esta idea de una transición, digamos, tersa, de presidente municipal a presidenta municipal, en la idea de retomar los problemas y buscarle solución de manera inmediata, sobre todo a los que tienen que ver con las contingencias naturales. Recuerdo muy bien que hacía recorridos antes de tomar posesión cuando había alguna lluvia intensa, en fin, en diferentes momentos y el que tú comentas. Bueno, es asunto de estilos. Yo lo que sí creo y debe hacer Anabel Ábalos, no soy nadie, no soy su consejero ni su asesor, pero sí debe actuar jurídicamente para ver hasta dónde se puede llevar este asunto. Por lo siguiente, y qué bueno que mencionas a Héctor Martínez, el síndico municipal por ley es el que defiende el patrimonio del municipio, entre otras cosas. Y si aquí se trata de defender una obra que fue hecha con dinero público y en un contexto de responsabilidad del anterior alcalde, pero es patrimonio finalmente municipal y de los tlaxcaltecas que habitan el municipio. Si jurídicamente tiene defensa este asunto, pues ojalá, por bien del patrimonio del municipio. Y segundo, por bien de los usuarios de este polideportivo. Y tercero, el dinero que está por ahí, se diría en un lugar común, que está ahí pendiente y colgando, pues ahí sí, solamente la presidenta municipal y su cabildo sabrá de qué manera resolverlo. Pero finalmente es patrimonio municipal y ahí sí a Héctor Martínez también le corresponde como síndico defender jurídica y políticamente esta obra. Pues ahí tienen la resolución que se está dando. Vamos a darle continuidad a esta información. Por lo pronto vamos a un corte y regresamos para platicarle más información que se generó en las últimas horas aquí en Tlaxcala. Le decíamos la visita del ex compañero de partido de Andrés Manuel López Obrador, hoy uno de sus nuevos aliados, me refiero a René Bejarano, que estuvo hace unos minutos allá en Tlaxcala capital en los portales, con quien platicamos unos minutos muy breves. Y vamos a decirle también pues que pide Marco Mena, nuestro gobernador, que al Frente Amplio opositor no politizar los asuntos políticos porque son muy sensibles, y creo que tiene razón. Vamos a platicar de eso. La Sala de Cine Miguel en el Irá, ubicada en el Jardín Botánico de Tizatlán, presenta: explorar el espacio profundo puede llevarte al lugar equivocado. La lucha por la supervivencia continúa. Del director Ridley Scott, Alien Covenant. Funciones 3:45, 6 y 8:15 de la noche. Lunes 2x1. Martes todos con descuento. Sala de Cine Miguel en el Irá, Jardín Botánico de Tizatlán. Mire, el gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, dice que la conformación del Frente Amplio Opositor que plantean para las elecciones federales y locales del 2018 el PRD, el PAN, Movimiento Ciudadano y el PAC,
debe evitar politizar asuntos públicos sensibles para no generar división en la sociedad. De lo contrario, su integración resultará negativa. Esto lo opinó, le decía hace un momento, Marco Antonio Mena Rodríguez. Y agregó, es importante que temas de carácter público no se politicen porque generan divisiones en la ciudadanía y aquellas posturas de carácter político que buscan generar odio y divisiones no son favorables para nadie. El lunes, la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática informó que el Frente Amplio Opositor, o también llamado Frente Amplio Democrático, ha sido avalado por los consejos nacionales y permanentes tanto del Sol Azteca, del Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional. En el caso de Tlaxcala, pues ya nada más están esperando ver la respuesta del partido Alianza Ciudadana. En otro tema, Marco Mena explicó que la iniciativa que envió al Congreso y que fue aprobada sobre la reelección de diputados locales hasta por 4 periodos fue solo para crear una ley que regulara una disposición constitucional que Tlaxcala adoptó a partir de una reforma electoral federal. Y aquí, Patricio, quiero hacer un acotamiento, sí, una acotación. Efectivamente, hace 15 días yo le daba a conocer en uno de los adelantos de información que el gobernador había enviado esa iniciativa que proponía la reelección durante 4 periodos, hasta por 4 periodos. Hoy quiero decir, sí, ciertamente esta disposición estaba desde el 2014 a nivel federal y solamente se hizo aquí en Tlaxcala lo propio a partir de esta iniciativa del gobernador. Pero también voy a decir que el proceso legislativo, los propios diputados lo dicen, no fue el más aseado porque las mesas que se llevaban a cabo con antelación no fueron respetadas y solamente así como llegó la iniciativa se planchó y prosperó. Mira, Martín, en temas electorales trato de ser muy puntual por la experiencia que la vida me y las oportunidades que me dio de ser parte del arbitraje electoral y ser parte de lo que hoy es el Tribunal Electoral en Tlaxcala. Y puedo decir con contundencia lo siguiente en materia político-electoral, porque las declaraciones de Marco Mena, hasta ahora yo desconozco en qué temas han habido declaraciones de los integrantes del Frente, PAN, PRD, PAC, que inciten al odio, a la división. No las he escuchado, no las conozco, pero si las hubiera, desde luego tiene razón el gobernador, pero también es cierto que él no debe asumir posturas partidarias de manera abierta y de declaraciones en contra de los otros partidos, porque entonces esto se vuelve una pugna entre quien milita en un partido y quienes militan en otro y pretenden hacer este frente, que finalmente ya lo llevaron hasta el INE en esta etapa, porque después lo que yo veo venir, y ya lo comenté ayer, es una coalición en tiempos ya electorales, que es lo que la ley dice desde el más alto nivel. Bueno, aterricémoslo a Tlaxcala. Una reforma, totalmente cierto, desde el 2014 la Constitución Federal abarca a los cargos de elección popular también de los estados y en elecciones locales, totalmente cierto, pero ese solo hecho no significa que no tendrían que adaptarse o armonizarse con la Constitución de Tlaxcala y con la ley respectiva en Tlaxcala. Es lo que estaba haciendo el Congreso. Yo no defiendo a la comisión respectiva que estaba haciendo su trabajo, sino el hecho de que el gobernador manda una iniciativa a última hora, yo diría incompleta. Totalmente de acuerdo, su iniciativa aborda lo más importante, la reelección, y aprovecha para cortar el tiempo del proceso electoral local, que antes era de 6 meses, ahora sería de 5 meses hasta la jornada electoral, 5 meses y un día. Él argumenta asuntos presupuestales, solo él sabe en qué situación se encuentran las finanzas de Tlaxcala, y desde luego toma esta decisión respetable y la aprueban los diputados, pero se quedan asuntos pendientes. Eso es lo que a mí me parece incorrecto de parte de los diputados locales, que sí, obedecen de inmediato la iniciativa del gobernador, qué bueno, pero es incompleta. Se podía aprovechar para que no haya reformititis, no haya una reforma mañana y pasado mañana. Ahora ya están planteando que van a impugnar la reforma o bien van a poner sobre la mesa otra reforma para que sea más completa. ¿Por qué no el gobernador manda su iniciativa, pide a los diputados que la tomen en cuenta
ojalá en su parte completa, pero incorporen las que son necesarias para un mejor proceso electoral 2018 de la renovación de la Cámara de Diputados. A mí eso es lo que me parece un exceso de parte de los diputados y una poca atención del gobernador de no decir esto es lo que yo propongo, ojalá y pueda ser analizado y aprobado, pero también incorporen aquellas que ustedes están trabajando y que son necesarias para un mejor proceso electoral 2018. Señor gobernador, cuesta mucho trabajo bajarse un poquito de ladrillo y decirle a todos los diputados, tomemos en cuenta también las que ustedes consideren necesarias para el proceso. Yo pienso que no, pero también de parte de la fracción priista y de los que se aliaron, una total descortesía para nada más aprobar lo que él manda, como si lo que él manda fuera lo único bueno. Bueno, puntual, pues no fuiste, Patricio, pero nos queda muy claro y coincido contigo. El gobernador está utilizando al Congreso del Estado como una mesa de trámite, pero los culpables son 25 personas que están ahí sentadas, a veces no todas, y que le están avalando lo que está proponiendo el señor gobernador. Mire, de último minuto detienen a banda dedicada al robo de transporte de carga en San Pablo del Monte. La información en unos minutos más aquí en la consulta. Si le parece, vamos a un corte informativo y regresamos para platicarle más información que tiene que ver con el ámbito estatal. Mire, ya estamos con Patsy Amaro, que viene a platicarnos de un evento deportivo que se llama Todo México Salvando Vidas. Patsy. Ay, pues muchas gracias, gracias al espacio de consulta por apoyar a Cruz Roja como siempre. Yo agradezco esta magnífica oportunidad para poder hablar de esta gran carrera. Pues mira, es el domingo 10 de septiembre, es decir, ya en unos cuantos días, y son 32 entidades las que van a estar en ese momento compitiendo al mismo tiempo. Son 5, 10 kilómetros y una caminata de 3 kilómetros. Así es. Tenemos esta ventaja de poder que todos sean en la carrera que ellos elijan, pueden participar, pueden estar personas de 7 a 70 años, esta carrera es libre, quien guste participar, realmente es una carrera que no está diseñada para buscar a los mejores corredores, pero sí buscar a la gente con corazón que quiera seguir ayudando a esta noble causa. Platicábamos fuera del aire que, bueno, las inscripciones son a nivel nacional, que todo se está articulando desde la federación. Esto me imagino que tiene un sentido, solamente que los fondos lleguen a donde tienen que llegar y que las entidades federativas no tengan problemas. Así es, fíjate que en esta carrera todo ha sido de manera muy transparente. Efectivamente, tú cuando te registras vía electrónica en Haz Deporte o en cruzrojamexicana.com, donde tú puedes encontrar las bases y demás. El día de ayer ya se cerró vía electrónica, pero vamos a tener por este sábado la última oportunidad de poder participar en este magno evento. Vamos a estar de 9 de la mañana a 3 de la tarde y obviamente vamos a tener personalidades también que nos van a apoyar y que pues mucha gente se está sumando al igual que ustedes a esta noble causa. De 9 a 3 de la tarde, ¿en dónde? Ahorita nos dicen dónde, pero quiero decirle que de 9 a 3 de la tarde, seguramente ya hay un horario específico en donde se va a ir a inscribir
El matador que el próximo 16 de septiembre tiene su encerrona, José Luis Angelino, él y otras personalidades, ¿no?, del medio público, del medio político, del medio deportivo, van a estar inscribiéndose. ¿A qué hora y dónde va a ser? Mira, estamos en el Zócalo de la ciudad. Nos dieron un espacio, la presidencia municipal, en el kiosco del centro de Tlaxcala, y ahí vamos a estar de 9 de la mañana a 3 de la tarde inscribiendo a la gente que quiera participar en este maratón. Y obviamente el matador va a estar, de si no mal recuerdo, a las 10 de la mañana. Él ya va también a formar parte de este equipo y va a firmar autógrafos y va a estar muy contento también participando, porque es una persona que constantemente se está entrenando, y yo creo que este es el escenario perfecto para de una u otra manera estar preparándose para la gran encerrona que todo el mundo también queremos estar en Tlaxcala. Pues miren, Patricio Lima se va a inscribir, su servidor se va a inscribir, Eric Fernández ya también tiene el reto y ya dijo que sí se va a inscribir, y por supuesto el matador. Si usted quiere correr al lado de José Luis Angelino, lo esperamos el sábado 10 de la mañana en el kiosco de la capital. Y déjeme decirle que Haz Deporte es de las mejores empresas, creo yo, la mejor empresa para organizar un evento de esta magnitud. Ellos entregan chip deportivo, le dice el minuto, el segundo, todo se lo lleva cronometrado, pero además hay otros patrocinadores como Aeroméxico, Imagen, Jumex, la propia CONADE, que bueno, ese no es el mejor, pero bueno, ahí está. El Instituto del Deporte de los Trabajadores. Es un evento que de verdad tiene un respaldo impresionante a nivel nacional. Sí, fíjate que sí, también quiero destacar la participación de toda la organización aquí en el estado de Tlaxcala. El IDET realmente está siendo más que solidario, ha estado muy al pendiente por resguardar también la seguridad de todos los que van a participar. Obviamente también gobierno del estado, la presidencia municipal. También hemos tenido el apoyo de Vialidad, que realmente creo que, como bien dices, está muy hermanada con todo el organismo también del sector salud. Va a participar el ISSSTE, el CESA. Entonces creo que es un excelente momento. Vamos a tener también ahí medida de presión, que la gente esté consciente que lo único que quiere Cruz Roja es anticiparse a que más vale la salud preventiva, ¿no? Y obviamente tendremos espacio para toma de glucosa, chequeo de vista. Queremos hacer una campaña integral, no solamente correr por correr, sino con una causa, ¿no? Y la causa obviamente es Tlaxcala, la causa es seguir apoyando a esta noble institución, y pues bueno, que se sigan sumando amigos como ustedes. Yo quisiera preguntar si hay un costo, desde luego lo debe de haber para una causa tan noble, debe haber el costo para registrarse, inscribirse. Y desde luego felicitar por el diseño que tienen en su invitación. Es nuestro país, así con es. Un corazón, que en un socavón, esos son otros los asuntos. Tiene un corazón muy bonito en lo que sería la parte oriente y el Golfo de México. Identifíquelo, porque es nuestro país que todos debemos querer en un evento como este y sumarnos. El costo de inscripción, porque llevar el chip y todo esto, ahora que hubo el maratón de la Ciudad de México, hubo por ahí el registro de todos aquellos que hicieron chapuza, trampa y demás, porque llevaban su chip. Aquí, desde luego, no es una carrera para competir y ver quién gana, sino todos los que compitan van a ganar, vamos a ganar todos si compiten cada vez más. Y la otra pregunta es de si hay un límite de participantes. Mira, sí tenemos un límite de participantes. La meta es por lo menos 500 personas. Ya. Ah, no, pues se van a registrar mucho. Pues espero en Dios que lleguemos a la meta. Y también el donativo es de 250 para la carrera de 5 y de 10 kilómetros. Ya. Y efectivamente va a tener su chip, va a tener su medalla, su playera. Y creo que de manera, como bien dijo usted, pues queremos salvar más vidas. Eso es lo que está haciendo Cruz Roja, que en esta carrera pues corramos por salvar vidas todos, ¿no? Porque así. Cruz Roja es de todos. Pues mira, Patsy Amaro, tu familia siempre está en las causas comunes, siempre en las causas sociales. Un abrazo, por cierto, a mi amigo Nelson, a Eric, a toda tu familia. Gracias. Que de verdad son reconocidos en Tlaxcala por estar fomentando este tipo de actividades. Ya sabe usted, domingo 10 de septiembre, 32 entidades hermanadas, 5, 10 kilómetros la carrera y una caminata de 3 kilómetros para que nos veamos allá. Patricio hizo el compromiso, va a participar su servidor, y a ver si jalamos a mi tocayo para que también se sume. Vamos a un corte y regresamos. We'll be right back.
Mire, escuche usted esta información. La Fundación Coca-Cola FEMSA, Fomento Económico Mexicano, y la Asociación de Escuelas Sustentables invertirán $150,000 en Tlaxcala para el programa Vive tu Parque, que consiste en la donación del equipamiento para 8 centros de acondicionamiento físico y que permitirá recuperar espacios públicos en igual número de municipios. Esta inversión y apertura de centros de acondicionamiento coloca a la entidad como el segundo estado más beneficiado en el país por esta agrupación, que darán seguimiento durante 5 años para contribuir a la convivencia social y familiar. Maximiliano Reyes Zúñiga, encargado de Relaciones Interinstitucionales de Coca-Cola FEMSA, precisó que esta inversión social en Tlaxcala estará materializada en menos de un mes. Entre los municipios beneficiados están Tlaxco, Zacatelco, Apizaco, Calpulalpan, Tlaxcala y Huamantla. Y la verdad es que yo tengo que hacer aquí el comentario obligado. Todo esto es como un acto de gratitud de esta empresa por los más de 30 años que nos han robado el agua, que han saqueado Apizaco y que se ha beneficiado con el agua de todos los tlaxcaltecas. Un poquito más de 2,5 millones son los que van a dejar ahorita esta empresa, Coca-Cola FEMSA, y dicen ellos que nos van a dar 8 centros de acondicionamiento físico. Me parece muy poco, y me parece muy poca de parte de Coca-Cola FEMSA, que después de más de 30 años vengan y nos den estas migajitas. Yo les aseguro que los 2,5 millones que hoy nos están entregando, esta empresa se la gana en menos de una semana en cualquiera de las entidades federativas. Pero bueno, ahí está esta inversión que está haciendo el anuncio el gobierno del estado y Coca-Cola FEMSA. Pues siempre que hay este tipo de eventos, a mí me provoca de veras una contradicción por lo siguiente: son empresas que se han beneficiado, sabemos cuál es y el producto más importante que nos han vendido durante muchos años. Acaba de cumplir 100 años hace algún tiempo esta empresa instalada en México. Por ahí un presidente del cual casi no quisiera hablar, porque lo único que hace unos corajes con él, Vicente Fox Quesada, fue el presidente de esa empresa en nuestro país, y puso en bandeja a través de la Conagua contratos, yo diría que prácticamente nos pusieron de rodillas a los mexicanos con esa empresa para otorgarles el agua. ¿En qué condiciones? Yo la verdad no lo sé, pero debe ser en condiciones muy favorables para la empresa. Hacen un donativo que Martín lo ha llamado ya con mucha precisión y coincido, son migajas que nos están aventando, y que finalmente, pues si alguien quiere más adelante hacer ejercicios en esos parques, pues adelante con las migajas que nos han mandado, y que desde luego nuestro gobierno estatal las recibe pomposamente, y se instalarán estos herramientas de ejercicio, ¿cómo llamarles? Los parques, ¿no? Aparatos de ejercicio. En Huamantla, en otros municipios, ya lo han hecho a través de las tiendas que tienen ya distribuidas en prácticamente todos los municipios del país, tiendas a las que usted accede seguramente 1 o 2 veces a la semana, 1 o 2 veces al día, y lo hacen a través de esas tiendas que seguramente usted ubica aquí en Tlaxcala, debe de haber unas 10, 12 o 15. Y que prestan su servicio todas las 24 horas, no necesito ya decir el nombre. Ellos también lo hacen, y para mí son también migajas de las grandes ganancias que han tenido y del agua que utilizan de nuestros mantos freáticos de manera abusiva. Pues, ¿yo qué puedo agregar? Pues, bienvenidos los donativos, pero la verdad es que esos donativos de 2,000,000 pesos, por lo que ganan, por la cantidad de agua que se llevan, es ridículo. Pero bueno, si les vamos a dar en 9 municipios un gimnasio al aire libre, eso, pues es bienvenido, ni hablar. Bueno, es una migaja, es una mentada de madre lo que están haciendo, la verdad. Pero bueno, vamos con información del Frente Amplio. Mire, hoy René Bejarano estuvo en Tlaxcala muy temprano ahí en el portal, y dice que el Frente Amplio es una trampa. Esto lo advierte el señor, que bueno, fue visto por todos ustedes a través de las pantallas de Televisa, cuando Joaquín López Dóriga lo evidenciaba en un video, recibiendo una cantidad muy importante para la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Mire, dice que el Frente Amplio Democrático, que buscan conformar el PAN, el PRD y otros partidos para las elecciones presidenciales del 2018, es una trampa y una mentira.
que podría allanarle el camino al PRI para mantener el poder ejecutivo al dividir a las izquierdas. Esto lo advirtió hoy el líder del Movimiento Nacional por la Esperanza, René Bejarano Martínez. Sin embargo, confió en la inteligencia de la gente para darse cuenta de esta situación e impulsar la transformación real de México a través del respaldo de la verdadera izquierda que representa Andrés Manuel López Obrador, cuasi candidato presidencial en Morena. Pues mira, algo sabe René Bejarano. A mí tampoco, a mí en lo personal no me gusta esta combinación del Frente Amplio. Han experimentado en algunos estados alguna parte que tenemos conocimiento, que nos tocó vivir por las cercanías, es Puebla. Al final dirán cuál fue los resultados de esa convivencia. Fue un pleito casado hoy de Rafael Moreno Valle con el actual senador Miguel Barbosa. La verdad es que todos los perredistas que llegaron en su momento fueron relegados, expulsados incluso de la administración. Pero nunca hubo un cogobierno. Hay que decirlo. Otro caso, me parece, ¿dónde fue? Sinaloa. Fue Sinaloa, Oaxaca, Puebla y otros estados. Gabino Cue también. Gabino Cue en Oaxaca. Desconoció al PAN inmediatamente. En Sinaloa, el gobernador que estaba... Maloba. Inmediatamente desconoció a todos los... al PAN, al PRD, y se volvió y regresó al PRI. Entonces, cuando yo veo incluso, por ejemplo, a la diputada Aurora Aguilar, ¿no?, diciendo que ahora sí están dadas las condiciones para tener un cogobierno a nivel federal, pues me parece ridículo, porque no hay un solo cogobierno a nivel estatal que haya funcionado y que también que sea un parteaguas y que al menos notes una gran diferencia. Si tú, Tocayo, Patricio, recordarás, en el caso de Puebla, pues están los escándalos de corrupción, de incluso bueno, ya de hasta investigación. Los huachicoleros, en el caso de Oaxaca está Gabino Cue también muy que debería estar perseguido por la justicia. Entonces, tampoco creo que sean la panacea. Y René Bejarano, más allá de que se le cuestione algunas conductas que tuvo en el pasado, creo que sabe de política, y yo también coincido que la intención de unirse el PAN y el PRD junto con Movimiento Ciudadano rumbo a los comicios del 2018 busca en lo particular hacerle la guerra sucia a Andrés Manuel López Obrador y hacerle el trabajo sucio al PRI. Esa es mi opinión. ¿Te imaginas la candidatura de Rafael Moreno Valle? Cuando hay unas candidaturas, lo principal es hacer una propuesta, un contraste entre el gobierno actual y lo que se propone, por supuesto. ¿Y qué le van a proponer por parte de Rafael Moreno Valle? No corrupción, revise usted cómo está Puebla. No endeudamiento, revise usted cómo está Puebla. Que no le estén revisando el teléfono. Recuerde usted que hace 8 días, Rafael Moreno Valle, a través de su gobierno, fue exhibido porque también él estaba haciendo estos actos de inteligencia o de contrainteligencia, pues supervisando, revisando a los liderazgos locales de su partido. Y la matanza que ha habido también en algunas comunidades de Puebla, creo que Rafael Moreno Valle y quien hoy gobierna México, pues distan en muy poco, Patricio. Bueno, finalmente los partidos, yo lo reitero y en cada comentario cuando hay problemas, lo afirmo y lo digo de todos, pasando por Morena, sus broncas que las resuelvan y que se hagan bolas. Cuando se habla de un frente, pues, que lo resuelvan quienes se hacen bolas dentro y hacia afuera. Aquí la pregunta clave es la que plantea de alguna manera, ¿no?, lo que dice Martín es totalmente cierto, Martín Rodríguez, en torno a lo más cercano que conocemos de un gobierno de este tipo es Puebla, y yo diría que para nada es ejemplo de buen gobierno. Bueno, quienes trabajan con Moreno Valle lo defenderán, entre ellos Aurora Aguilar, porque puede ser beneficiaria hasta con una senaduría o al rato una diputación, no sé. Pero finalmente, lo que ya dijiste, Martín, endeudamiento enorme del Estado de Puebla. Espionaje, corrupción desmedida. Bueno, hasta los, no sé si quieran convertir a México en un país huachicolero, porque finalmente eso ocurre, o en un país de feminicidios más alto, porque es Puebla ya el más alto en feminicidios. Y si quieren, les seguimos dando datos de cómo está Puebla. Quieren a lo mejor un desarrollo de ciudades muy, muy, muy visible,
muy innegablemente, pero con mucha deuda y un atraso total en el desarrollo rural, porque es lo que ha ocurrido. Pero además acabas de decir una cosa, es un gobierno que estableció desigualdades. Así es. Atendió la zona metropolitana y los municipios del interior del estado de Puebla, que no son pocos, son 217. Le valió casi olvidados. Bueno, si eso quieren, en ese frente, adelante. A mí me parece que también ya ha levantado la mano por ahí Miguel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México y que cree que puede ser el candidato. Hay uno por ahí que yo comentaba en la mesa precisamente de los movimientos del 18 que me invitaron hace una hora ahí en el portal. Me invitaron a platicar rápidamente de lo que está ocurriendo aquí en E-Consulta y que nos siguen y demás, cosa que se agradece, pero también mi opinión sobre el Frente Famoso. Y yo les dije, por ahí hay un personaje que no levanta la mano, que no dice quiero, pero que al rato puede ser el factor de unidad, y nadie lo ha comentado hasta ahora. Y ese personaje se llama Javier Corral Jurado, que es gobernador de Chihuahua, y que obviamente sería una carta con tinte azul, ¿no? Panista, ¿sí? Pues. En fin, yo creo que por ahí puede ser la sorpresa este asunto, pero finalmente ahorita es un frente que está dando resultados para que el PRI no imponga sus decisiones en el Congreso Federal. Al rato vendrán con la idea de ponerle un límite también a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Concluyo mi comentario. Que se hagan bolas en resolver sus problemas que lo están teniendo PRD y PAN, Movimiento Ciudadano, pues parece que va con un poco más de unidad a la creación de este frente, y cuando venga el asunto de la definición de candidaturas importantes de presidencial de la Ciudad de México y de 8 gubernaturas, es donde vamos a ver si ese frente no queda nuevamente como una división fracturada. Bueno, habría que decir nada pero más. Hay que desear después que se hagan bolas ellos, ¿no? La encuesta que ayer dio a conocer el periódico El Economista en torno a los aspirantes panistas tenía datos muy duros, ¿no? Sí. En torno a quién podría encabezar la candidatura presidencial. Increíblemente Margarita Zavala se ubica muy por encima de los demás contendientes, le gana a Ricardo Anaya, A Rafael Moreno Valle, la verdad es que lo dejan muy, pero muy abajo. Pero si se trata de meterle lana, yo creo que van a apostarle por Rafael Moreno Valle. Pero como tú dices, allá ellos sí que se las arreglen. Bueno, y como también se la tiene que arreglar el ITE, el gobierno pues lo va a respaldar. Y es que dice que ya le garantiza el gobierno del estado al ITE que tendrá la capacidad presupuestaria para el desarrollo de los comicios del 2018, donde la gente elegirá diputados locales. Esto lo adelantó el titular del Ejecutivo Estatal, Marco Antonio Mena. Informó que esta semana su administración podría definir el recurso que destinará a este ente para la organización de las elecciones. Sin dar detalles del monto que canalizará, el mandatario subrayó que está comprometido en que el órgano público local electoral, el OPLE, tenga lo necesario para sus actividades. Bueno, ya dijo que sí, le va a dar dinero al ITE, no ha dicho cuánto, pero ayer el Congreso del Estado volvió a exigirle al gobernador y a su titular en la Secretaría de Finanzas que les depositen los 25 millones de pesos que hicieron mediante un acuerdo firmado en la 61 legislatura, legislatura en la que usted, señor gobernador, formó parte y en la que no se ha cumplido ese acuerdo. Bueno, ahí estaba Florentino Domínguez, el invencible del PRI, y lo que me parece ya duro es que son 19 de los 25 diputados que le dijeron a Marco Mena que se... ¿Encabezados por quién? Por el diputado Alberto Mar. Por Alberto Mar. Que parece ser el líder del sí, Congreso, porque... Que ahí no cuenta el presidente de la Junta de Coordinación, ¿verdad? Pareciera que... Pues mira, le tiene miedo. Dijimos que se iba a chamaquear y lo está haciendo. Alberto Amaro, si algo tiene, es un par bien puesto, mucha lana y además un colmillo retorcido. Y además, pero eso te demuestra que incluso este líder del que estamos hablando, del diputado muy joven, Mariano González Aguirre, pues no tiene el control de sus aliados, porque los 6 que se abstuvieron de firmar ese acuerdo son los priistas, ¿no? Nacho Ramírez, Martín Rivera, ¿quién más que falta? Pero frente a la legislatura pasada. No, es que ayer hicieron un pronunciamiento ya. Y los diputados firmaron. Ah, hubo una firma en el pronunciamiento, sí, firmaron perdón. Firmaron 19 perdón, no, y 6, no, y 6 se hicieron, les dijeron, no, pues, ¿cómo le vamos a exigir al patrón que se moche? Pero
Digo, son incapaces de hacer eso, pobre Congreso y pobre fracción. Hoy leía yo un columnista, no me acuerdo quién fue, pero decía que cómo los diputados se atrevían a estar pidiéndole ese dinero, si fue en la legislatura pasada y fue en el gobierno pasado, que ¿por qué le van a exigir? Pues este, porque yo ya lo dije puntualmente, pero porque él fue parte de esa legislatura, su operador político fue parte de esa legislatura. Y además, pues, en teoría lo firman las instituciones. Por eso digo, es el caso de Tlaxcala, municipio, que está con el problema ahora del polideportivo. No son las personas, señor gobernador, señor secretaria de finanzas, señora, son las instituciones. Entonces, poca seriedad. A mí me parece, qué bueno que el gobernador sea cuidadoso en la asignación de recursos. Mis respetos en ese aspecto. Pero pareciera que él va a decir, les voy a dar lo que yo quiero. Cuando es el ITE el que debe hacer su presupuesto, mandarlo a la Secretaría de Finanzas y en el paquete, y en todo caso el gobernador decir, bueno, me están pidiendo tanto, yo en el presupuesto dispongo de tanto. A lo que yo quiero llegar con ese comentario es de que el gobernador ahí se está viendo mal, y no sé la risa de Martín por qué, pero a lo que yo quiero llegar es de que el gobernador se está extralimitando con el Congreso y con el ITE. Ahí la presidenta debe decir, señor gobernador, nosotros tenemos una propuesta de presupuesto para la elección y para el año 2018, y no al revés, porque el gobernador está diciendo, no, pues yo les voy a dar lo que necesitan. ¡Ah, caramba! Pues se pierde totalmente la autonomía. Y INE, por favor, el INE también tiene que salir en defensa de la institución local, del OPLE, porque junto con ellos organiza la elección. Pero bueno, a lo que yo estoy queriendo decir es de, el gobernador, lo estoy criticando, pero con sustento, no tiene por qué decirle voy a dar tanto, es al revés. Sí, y en el caso del Congreso, por ejemplo, dicen que urge el mantenimiento porque el edificio está casi casi cayendo. Sí. A mí 25 millones se me hace una barbaridad, pero como tú dices, pues si lo justifican y dicen es esto, o de plano que nos digan que es la lana que se van a llevar cada diputado para hacer gestión, y también, bueno, pues ya no nos hacemos güeyes, que se les den su millón de pesos y ya, y si no se los van a dar, pues que no se lo den, ya bien. Ellos sabrán. Yo les decía la vez que vino aquí Ángelo, porque se ofendió, por supuesto, don Ángelo Gutiérrez, porque su intachable imagen estaba siendo puesta en entredicho, pues le preguntamos aquí en esta mesa, bueno, y todo el dinero que dijeron desde Santiago Cecín, Eréndira Jiménez, el priista Javier Vázquez, el propio Ángelo Gutiérrez, que cada vez que llegaban la repartición de los dineros decían, se va a quedar 1, 2, 5 o 10 millones para las adecuaciones de las oficinas, entonces ¿dónde chingados quedaron? Porque cada vez que dicen que hay dinero para hacer revisiones a las oficinas, entonces ¿no se han hecho? Entonces ¿dónde quedó el dinero? Sí, tú tienes toda la razón. Todos los presidentes de la anterior... Del Comité de Administración de la pasada legislatura, todos dijeron que le iban a invertir al mantenimiento. Todos. Yo casi estoy seguro que si preguntamos, van a decir que hubo mantenimiento en elevador, hubo mantenimiento de pintura, en fin, se gastaron, pero obviamente esa lana pues nunca se gastó en realidad en darle mantenimiento al edificio. Mira, aquí Ángelo Gutiérrez vino y se rasgó las vestiduras y hasta las medias y dijo que ese sistema de votación electrónico sí había funcionado y que ahí estaba. Yo fui a preguntar, por supuesto, no me quedé con la duda, y no funcionó, nunca ha funcionado. Y no ha funcionado porque no estaba todavía preparado ni el espacio, ni el internet, para este sistema. Pues nos quiso jugar el dedo en la boca Ángelo Gutiérrez, así como todos los demás que han pasado por el Comité de Administración y que no aceptan que el dinero que seguramente dijeron iba a ser para rehabilitar ese espacio, para darle un nuevo rostro, pues simplemente no fue ocupado para eso, y fue ocupado para sus mansiones, para sus casas, para sus terrenos, tal y como ha sido el caso del último que administró el Congreso, con 165, 170 millones de pesos anuales. Sí, es decir, es un misterio, y aquí lo hemos dicho hasta el cansancio, en lo que se gastan los ajustes trimestrales que recibe la legislatura. La verdad es que son pocos diputados quienes tienen la información sobre dónde va a parar en realidad esos recursos, por llamarlos de alguna forma millonarios que reciben. Bueno, vamos con información nacional. Miren, ya dan 60 años de prisión a los asesinos de dos normalistas en Ayotzinapa. El Centro de Estudios de Derechos Humanos
Tlachinocal calificó como un logro importante de justicia la sentencia de 60 años en la cárcel impuesta a 4 personas acusadas del crimen de los normalistas Jonathan Morales Hernández y Felemón Tacuba Castro el 4 de octubre del 2016. Sin embargo, la fiscalía tiene mucho por hacer en este caso, dicen ellos. Ay, disculpe, usted se apareció algo. Bueno, tienen mucho por hacer todavía y pues dicen que todavía no queda clara muchas cosas. Sin embargo, reconocen que, bueno, van a buscar ellos cómo aprovechar este momento para buscar el esclarecimiento y poder ofrecer verdad a las víctimas. Esto lo subrayó en un comunicado difundido el pasado martes. Precisó que el 17 de agosto el Tribunal de Enjuiciamiento Penal dio inicio al juicio oral en el que se desahogaron más de 40 pruebas testimoniales y periciales, concluyendo 23 con el fallo condenatorio. Agregó que ayer tuvo lugar la audiencia de individualización de las sanciones y reparación del daño, en la que los jueces impusieron una pena de prisión por 60 años a cada uno de los acusados de atacar una urban de transporte público en el kilómetro 4 de la carretera Chilpancingo-Tixla, allá en Guerrero, hace casi un año, con saldo de 4 muertos. Bueno, poco a poco, pero se va sabiendo información de esto que, al menos hasta el momento, don Enrique Peña Nieto pues no tenía ni idea. Claro, una simulación más, porque pues la verdad es el asunto que nunca se va a esclarecer y nunca se va a castigar a los verdaderos responsables. Pues es la presión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que permanentemente ha señalado al gobierno que no hay avances, que no hay realmente una investigación a fondo y seria, exhaustiva, dicen los abogados. Yo particularmente creo en esto que está diciendo Martín. Se están haciendo güeyes, les vale, les importa, porque como el presidente recibió en Los Pinos a las familias de los muertitos en esa escuela, que desde luego también es un hecho lamentable, del colegio este americano en Monterrey. Sí, del niño que disparó a sus compañeros y a la maestra. Y que desde luego duele, lastima y afecta, claro que sí, a dos. Cuando en este país mueren por asuntos que tienen que ver con acciones del Estado, por acción o por omisión, o como le llamaba Calderón, daños colaterales, 20,000+, eso no le preocupan al presidente. La guardería ABC de entrada. Bueno, la guardería de ABC, que queda así como una mancha de Calderón y de su señora, que ahora quiere ser a fuerza candidata. Bueno, tienen una colota que les pise también a ellos, que qué barbaridad. Finalmente es la presión de la Comisión Interamericana y que nos salpican disque de justicia, pero yo no creo que sea así. No, bueno, al fin y al cabo dices, querías que te encontrara dos culpables. Ahí están, ya los sancioné, les puse una sanción de ejemplar, 60 años a cada uno, y con eso creen que van a dicen que avanzan, dicen que avanzan las investigaciones. Pero bueno, es como, por ejemplo, tú, yo creo que vas a abordar el asunto del escándalo que ayer dio a conocer el portal Animal político, ¿no? Digo, coméntalo y ya, para entrarle al tema, pero nada más para que la gente se dé una idea. Lamentablemente ya no dio tiempo la edición del video, pero usted revíselo en internet, búsquelo en YouTube, esta conversación que tiene uno de los principales investigadores de Animal Político, y yo por lo pronto le leo la información. Dice que con la ayuda de universidades estatales y mediante un complejo esquema fraudulento, 11 dependencias del gobierno federal desviaron 3.433 millones de pesos tan solo entre el 2013 y el 2014. Esto lo reveló una investigación periodística publicada por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Tres dependencias destacaron en aquella estafa maestra, como le han llamado los medios. La principal es una de las que son bienvenidas aquí a la entidad cada vez que nos visita, y lo digo porque don Marco Antonio Mena Rodríguez se lo tuitea. La principal es... La recibe con bombo y platillo. La secretaria de Desarrollo Social, la CEDESOL, entonces a cargo de doña Rosario Robles Berlanga. Banobras, durante la administración de Alfredo del Mazo Maza. ¿Quién es él ahorita? Pues el que ya le levantó la mano a Peña Nieto antes de que se le levante el tribunal. Pero el tribunal es el gobernador electo del Grupo Atlacomulco, Y Pemex, en plena gestión de Emilio Ricardo Lozoya Austin. Otro que debería estar en la cárcel. Son los tres. En 2013 y 2014, las dependencias firmaron convenios con universidades estatales. Perdón, convenios lo ponen entrecomillado. Firmaron convenios con universidades estatales por 7.670 millones de pesos. Estas instituciones educativas, a su vez,
tomaron comisiones por 1,000,000,000 de pesos según la investigación y posteriormente contrataron una cadena de empresas, muchas de ellas fantasmas, para supuestamente realizar los servicios, igual que se hizo en Veracruz. Es el mismo modus operandi. Si bien la Auditoría Superior de la Federación detectó y denunció estos esquemas fraudulentos desde hace años, en febrero del 2015, APRO documentó cómo la Cedesol de Rosario Robles desvió 845 millones de pesos con esta maniobra. El trabajo publicado hoy permite entender la magnitud de la estafa operada desde el gobierno federal. Así lo pone puntualmente Animal Político, la estafa orquestada, operada desde el gobierno federal. Sí, y ayer yo leía... Puro pseudodelincuente en el gobierno federal, empezando por el mero, mero güey ese que está en China. Y yo no me acuerdo si lo leí en Proceso, en Reforma o en el Universal. El chiste es que van a ver al domicilio de una de estas empresas y resulta que es pertenece a un plomero. Sí. Lo entrevistan y él dice, oiga, ¿usted creen que yo voy a tener una empresa sí, que maneja esas cantidades? Si yo me dedico a destapar drenajes, a reparar. Y empieza a relatar el asunto y describen dónde supuestamente funcionó una de estas empresas fantasmas que le entregaron recursos millonarios y que nadie sabe dónde está esa empresa, dónde están los recursos millonarios y que, por desgracia, una vez más tenemos una prueba más del robo tan cínico que hace saqueo, el gobierno federal y que ¿dónde va a parar ese recurso? Si uno checa 2013, 2014, digo, yo voy a especular y no tengo las pruebas, pero le puedo decir que gran parte de esos recursos fueron a parar a la bolsa de los gastos de campaña que se hicieron en 2012, porque te metí, ya ganamos, bueno, o sea, ahora de allá para acá, recupérame la lana que le invertí, y es una cifra, círculo vicioso que maneja del costo tan grosero que se hace en las elecciones para hacer ganar a políticos que después llegan y nos saquean de la peor manera. Bueno, se señalan a tres, que ya los mencionó Martín, y yo voy a subrayar uno de ellos, primo del presidente de la República y gobernador electo según el IEM, el del Estado de México, y casi, casi según el Tribunal Electoral, porque se está resolviendo el último litigio en la Sala Superior. Y se va a resolver este fin de semana, información que por ahí tuve acceso. Bueno, el otro pseudodelincuente va a ser gobernador del Estado de México. Y el otro es el que está el otro pseudodelincuente es el que está en Pemex. Exacto. Y la otra es la consentida de Peña Nieto. Si esto, con estas pruebas y evidencias que se tienen, no se puede afirmar que es un cártel este gobierno que saquea al país, pues, ¿qué más se puede decir? Fuerte, muy fuerte la calificación, pero es en serio, parece un cártel. Un cártel de los mejor organizados, hay que decirlo, porque trabajan con el dinero que no les pertenece, lo hacen aún más lucrativo en todos los negocios que tienen, pero esto que está revelándonos Animal Político, lo que reveló el libro de la Casa Blanca a través del equipo de Carmen Aristegui, híjole, eso es lo que se sabe, imagínense todo lo que queda oculto. Lo que reveló la agrupación ahora de Emilio Álvarez y Casa, que no es un abogado cualquiera, ni un político cualquiera, y tampoco es de Morena ni de López Obrador, es un hombre que fue el segundo más importante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y han presentado pruebas de la grave corrupción. Entonces, cuando habla uno de un cártel, no estoy diciendo del narcotráfico, estoy hablando de un cártel político que utiliza los recursos públicos para fines que no estaban destinados, y que luego, ya dijo Martín, él cree que se van a las elecciones, yo también creo que se utiliza muchísimo dinero para hacer ganar a candidatos ineptos como el que ya hicieron ganar en el Estado de México, pero como es primo del presidente, pues todos se le agachan. Si aquí en Tlaxcala se agachan 6-8 diputados, pues allá como no se van a agachar toda la clase política. Un poquito más. Bueno, y aquí habría que decirlo, por eso ayer lo comentábamos, que por eso el presidente en su mensaje del quinto informe omitió palabras claves, ¿no? Corrupción, narcotráfico, impunidad, narcocrimen, en fin. Bueno, la verdad es que yo lo único que le digo a los mexicanos que estas cosas no se le olviden. Vamos a enfrentar un proceso electoral en el 2018. Inicia el viernes, inicia ya este viernes. Y téngalo muy presente. Si usted quiere que nos sigan saqueando,
pues bueno, dele usted su voto. Si queremos un cambio, busquemos una opción diferente. Y sin decir nombres, usted elija. Sí, sí. Yo lo único que le digo, ahí están los datos duros, y si esto no le lastima, no le duele, allá usted. Pero, por ejemplo, ayer también, cuando se dio a conocer lo que se ha gastado Enrique Peña en su promoción personal, es de veras un insulto. Son casi sumados 27 mil o 30 mil millones de pesos. O sea, en dos años. Veces del presupuesto de Tlaxcala en promoción de la figura presidencial, que además está por los suelos. Si a eso usted no le encabrona, ya no sé qué le puede encabronar. Pues que vayan y... Bueno, y luego los robos a casa habitación, que ya dijo Peña Nieto, que son los que ahora se incrementaron, pues se incrementan por tanto robo y saqueo que hay, y tanta gente necesitada. Algunos a lo mejor se justificaría por la hambruna, por los deseos de llevar a su familia o a la persona con la que conviven un alimento. Pero eso dijo Peña Nieto en la semana pasada, en la última reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que ya no es el crimen organizado el que comete más delitos, que ahora son los delincuentes comunes. Pero delincuentes comunes, ¿por qué? Pues porque sigue habiendo casi 60 millones de pobres en este país y casi 10 en extrema pobreza. Bueno, qué tranquilidad, ya no es el cártel, ya son los ratillos. Y ahora el problema que se viene, ¿no?, con la decisión de ayer de Donald Trump de cancelar el programa DACA, que nos van a mandar a muchos estudiantes, a los Dreamers. A los Dreamers, muchos tlaxcaltecas, no sé cuántos se vean afectados. 6,000 tlaxcaltecas, entre 6,000 y 7,000. Ya lo platiqué con una persona que no puedo decir quién es porque tiene un asunto migratorio en sus manos por ahí, en un lugar de Tlaxcala, y no os voy a decir su nombre, ya seguramente lo tienen identificado, pero son en Tlaxcala entre 6,000 y 7,000 los que se verán afectados, tlaxcaltecas. Si no hay dinero para los que estamos aquí, con 6,000 o 7,000 más va a estar aún más difícil. Y además que ya empezaron... Instituciones de educación superior, sí, escuelas, en fin. Sí, claro. Y además que ya empezaron ahí a revisar el uso de suelo del Tlahuicole. Al parecer, en los pocos meses que le restan a Marco Mena, sí va a cumplir con la rehabilitación y la ampliación de este estadio, que yo sigo pensando, y de verdad me encanta el fútbol, pero no estamos como para tirar el dinero en un estadio que solamente le sirve, pues, a los amantes del fútbol. Si lo hiciéramos en una plaza de toros, lo mismo diríamos, solamente le sirve a los amantes de la tauromaquia, y lo mismo sería en cualquier otro deporte. No vale la pena invertirle tanto dinero, porque me parece que eso es un acto populista. Pero fíjate, Tocayo, hablando de la cuestión del deporte, pasaron las Paralimpiadas. Sí. Tlaxcala hizo buen papel. Y yo no vi que al menos recibieran un reconocimiento por parte de las autoridades. Creo que todavía están vigentes, pero yo creo que le puedes invertir mejor esos millones que le vas a invertir al estadio, al talento tlaxcalteca, que en un estadio que, al fin y al cabo, yo no traigo nada contra el Grupo Providencia ni contra el Club Pachuca, pero se me hace que le vas a invertir para que se beneficien empresas privadas. No estoy de acuerdo. Bueno, pues ahí está, yo coincido contigo, y nada más hay que decir que históricamente, y si no me cree, revise usted ahí el medallero. Históricamente, las Paralimpiadas, la gente que va con capacidades diferentes, los discapacitados ahora se les llama, siempre han traído más medallas para Tlaxcala que el deporte convencional. ¿Por qué? Pues porque tienen hambre de triunfo, porque van con el mínimo, a veces ni siquiera les dan para el pasaje, y tenemos campeones nacionales, tenemos un premio nacional del deporte que se nos ha olvidado a todos, y en especial al gobierno del estado, que ahí está Moisés Beristain Gutiérrez, es el único tlaxcalteca, y lo voy a repetir hasta el cansancio, el único tlaxcalteca que compitió con Lorena Ochoa, con Vinicio Castilla, y fue premio nacional del deporte. Pero en Tlaxcala, pues poco vale el deporte. Sí, vale el fútbol, los demás deportes. Pero además te voy a decir una cosa, que debería de veras de hacer un alto en el camino antes de seguirle en este sueño de meterle a Tlahuicole. ¿Qué pasó con Lobos UAP de primera división? Resulta que las televisoras... Ya están. Ninguna quiso transmitir. Sí, pues porque decían que cómo si... ellos son, y que querían, era un equipo que estaba ascendiendo, que no le iban a pagar lo que le pagaban a Cruz Azul, que le pagaban al Puebla, o etc.
Es decir, y además dijeron, ¿y quién sabe cuánto dure su equipito en primera división? Digo, si están pensando de eso, de un equipo que tiene pues, infraestructura, recursos, lana, yo no quiero pensar qué van a hacer cuando respecto a esta plaza y al equipo de Coyotes. No, si ni Televisión de Tlaxcala luego quería ir a transmitir cuando estaban los guerreros, pues ahora mucho menos Televisa o TV Azteca. Bueno, vámonos con una información que parece amable, que es bonita para que todos nos tranquilicemos. Mire, alumnas del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, del ICATLAX, de la unidad de San Pablo del Monte, obtuvieron el primer lugar en el quinto concurso nacional gastronómico de los institutos de capacitación para el trabajo, el ICATI, que se realizó en Puebla. El equipo conformado por Adelina Rodríguez Zamora, Osbelia Corte Pérez y Osiris Berenice García Ábalos, quienes se capacitan en la especialidad de alimentos y bebidas, prepararon el platillo denominado Texbol, que las hizo acreedoras del primer lugar en la categoría platillo de rescate. Bueno, con la obtención del primer lugar por parte de las estudiantes del ICATLAX, el estado se convertirá en la sede del próximo concurso nacional gastronómico 2018 de los ICAT. Qué bueno por Luis Vargas, porque mira, esta noticia sí es muy buena, el trabajo que está realizando Luis Vargas, el trabajo que está realizando el titular de la CEFOA, José Luis Ramírez Conde, el trabajo que realiza la esposa del gobernador, Sandra Chávez Ruelas, dos o tres personajes que están dando resultados, y esto no solamente es ganar un concurso, es que al ganar el concurso va a venir un concurso nacional aquí a Tlaxcala que va a dejar derrama económica. Eso sí es para aplaudirse, como también es para aplaudirse lo que hoy dice Martín Ruiz Rodríguez en Señorío Tlaxcalteca. Revíselo usted, dice de la sucesión adelantada en el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Vea usted lo que tiene que decir o que nos los adelante un poco. Bueno, más ahí comentamos que ya hay una magistrada que está siendo muy activa buscando los respaldos que se requieren para llegar a ser la próxima presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Nos referimos a Rebeca Chicoteca Alcorona, que está, sube y baja, y solamente se le ve poco ya en sus oficinas allá en Ciudad Judicial, solamente acude a las sesiones de la Sala Penal, que son cada semana, y las sesiones mensuales que tiene el Pleno del Tribunal. Ahí damos unas características, cómo se está moviendo el asunto. También hacemos referencia del gran apapacho que le dan a los trabajadores del Poder Judicial, que ya por un acuerdo ya les dieron el 14 y 15 de septiembre, no van a trabajar, los benditos, porque hay que darles tiempos para que se vayan a festejar como se merece la independencia de México, lo cual me parece un exceso, porque les vas a dar un puente del 14 al 18 de septiembre. Cuando vienen regresando de vacaciones, precisamente. No llevan ni un mes que regresaron de vacaciones. Y además, bueno, pareciera ser que la justicia puede esperar. La impartición de justicia. Eso de que es pronta y expedita, pues queda ahí en el discurso muy bien. Y bueno, pero ni hablar. Eso es lo que platicábamos hoy en Señorío Tlaxcalteca. Revíselo usted. Ya nos vamos, ya nos pasamos como siempre de la hora, pero mañana nos saludamos de 12:30 a 1:30 con nuestra productora allá en controles, Fernanda, con Patricio Lima, nuestro director general Martín Ruiz, su servidor Martín Rodríguez le agradece el favor de su atención. Solo métase a la red y usted será políticamente omnipresente, conectándose a e-consulta, referencia obligada para políticos, empresarios, periodistas, líderes de opinión, académicos, investigadores y usted. Conéctese a e-consulta y usted será políticamente omnipresente.